¿Qué tranza, mamazota? Va para la cámara, no te vayas a emocionar, Iván. ¿Caíste? ¿Se ve bonito aquí? Se ve muy chingón. Ah, pues aquí nos quedamos. ¿Cómo está tu mamá, güey? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Vaya, vaya, Tacubaya. Uy, espérate, se me movió la luz. Güey, lo acabas de prender. Está apagado. Que se note que soy un peruano espontáneo, que sé improvisar. Iván es un Ignorando el hecho de que siempre le hacemos bullying al güey que está grabándome, vamos a empezar con este video, bro. Está bonito el lugar, ¿verdad? Mi casa. Ese es mi baño, Iván, ¿qué te pasa? Ese es privado, ese es el trono del peruano. No te acerques mucho que aquí se ve mi habitación y está re desordenada, hermano. Está muy... ¿Qué te pasa, hermano? ¿No quieres invadir mi privacidad? Sí. Ay, a huevo. Es un ritual de iniciación. Oigan, no me alcanzó a poner una mesa más alta, ¿sí? No, no hay presupuesto. Voy a estar arrodillado todo el video, pero no hay rollo. Me voy a romper las rodillas por eso, pero no importa. ¡Ah, mira! ¡Un micrófono! ¡Qué casualidad, hermano! ¡Un micrófono! Ya está grabando. Ahora se oye, se aprecia mejor. A ver, acércate, amigo Iván. Quiero estar un poco cerca, no tan cerca, tampoco no te pases un poquito de dick. El día de hoy es el primer video que voy a grabar sin lentes, bro. Ya lo decidí. Nunca había grabado un video de YouTube, yo creo, recientemente, hablo, ¿no? Sin lentes, bro. O sea, ya había grabado antes, yo cuando empecé en YouTube, pero... Últimamente no, hermano. ¿Crees que la gente se moleste por esto? Yo creo que era lo... Mira, si aprendieras a hablar sería increíble. Es algo que todos buscaban y deseaban, ¿no? A huevo, sí. Excelente. Oigan. Más, Sí, claro. ya. Chale, sí me veo bien raro arrodillado, ¿verdad? Así me veo más chiquito, ¿ah? ¿Eh? Oigan, no golpees la mesa, amigo, porque se escucha en el micrófono, bro. Todos modos, eso no se va a poner, güey. Bueno. Vamos al punto, al grano, hermano. Sí. Lo prometido es deuda. Hace aproximadamente 2 meses, mes y medio, no recuerdo bien, pero fue hace poco que yo hice un video. Yo hice un video yo solo mezclando 100 chocolates. Antes de que Iván apareciera en esos momentos, en estos lugares, en esta casa peruana, de Peruvian Mansión, de Peruvian House, antes de que este güey viniera a grabarme los videos y yo que le hiciera empezar a hacer bullying, yo hice un video solito. No me hagas así, no me estés faltando el respeto, bro. Yo sí puedo, tú no puedes. Te comento, amigo Iván, yo agarré, dijo, voy a la tienda. 100 chocolates, bueno, fueron varios, no me acuerdo si fueron 100. Fueron bastante chocolates, fui a la tienda. Señor, deme sus chocolates, no sé qué. ¡Pam! ¿No? Lo puse aquí. ¡Pam! ¡Pam! Los mezclé, hice uno. Y quedaron chidoliro, como dirían los chavos. Y empezaron a ladrar los perros. Bueno, no hay pedo, ya se acostumbrarán. Digo, en la casa de todos ellos también deben haber perros que ladran. No es como que sea, uy, unos perros ladran. No me interesa. Yo desde ese video les dije que iba a seguir mezclando cosas. Ustedes optaron por papas. Papas, famosas papas. Yo soy muy fan de las papas. ¿Vos sos fan de las papas? No me interesa, soy muy fan de las papas. Me encantan las papas. Uy, eso sonó re mal, ¿eh? ¿Me encantan las papas? Sí, eso no. Es que en Perú la palabra papa significa algo un poco vulgar. Vaya, lo puedes tomar como algo vulgar. Es como decir, me mama la con... Sí, suena un poco vulgar, ¿no? Me encantan las papas. Me encantan las papas. Pa' comerme tu papa. Entonces, Iván y yo nos tomamos la tarea. Nosotros fuimos por las papas, no fue rápido. Solo teníamos las bolsas que nos quedaron. Y aquí están. Aquí tenemos todo esto, hermano. ¡Qué emoción! ¡Dios santo! ¡Qué emoción! ¡Sí! 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 ¡A huevo! Es que, bro, te lo juro, las papas me emocionan, hermano. No, es que no quiero decir groserías. Okay. ¡Triple hijo de puta! No importa. Hazle caso a tus sueños. No sigas tus sueños, sigue mi Instagram. Aquí está apareciendo mi Instagram. ¿Me vas a seguir? Yo aprovechando, ¿no? Spameando. Entonces, aquí están las papas, bro. Vean, vamos a sacarlas mejor de una vez, ¿verdad? Laralú, larala. Pepe. ¿Te imaginas el Pepe cantando ópera? El Pepe. ETC. Vamos a sacar una por una. Aquí están las papas, vean cuántas papas son, hermano. Perdón, me emocioné. Oigan, nada más quiero salir a decir algo. Quiero agradecer a mi mamá y a mi papá por la oportunidad de darme de haber nacido a este peruano sabroso. Este video me salió un poco más caro que el de los chocolates, amigo. Yo dije públicamente que los chocolates me costaron 500 pesos en conjunto. Esta cosa me valió unos 700. Fueron 700, ¿verdad? Fueron 700, bro. ¡Ah!
Cabe recalcar que me comí un par, amigo Iván. Es que... Güey, no mames. Perdón, güey. Hace 2 semanas compramos todas estas papas y estaban ahí como observándome, como de cómeme, bro. Cómeme, nadie se va a dar cuenta. Una papita más, una papita menos. No hay rollo, hermanito. No hay pedo. Chingame, chingame, chingame. Pues ya, una o dos no hacen la diferencia, digo. Bueno, fueron como 4 en realidad. Listo, ya volvimos. Ya volvimos, ya volvimos. Ya estamos aquí. Eso, TikToker. Nos fuimos 3 segundos para tomar la foto de la miniatura porque vean cómo está esta rumba. Esta rumba está muy bueno. Mira, hay marcas de todo tipo, hay Doritos. Ah, mira, nunca había comido estas papas guapas. Nunca he comido una papa guapa. Puras feas me han tocado. Perdón, perdón, no me están albureando, ¿sí? No me están albureando. Uy, se me ocurrió un reto, bro. Ve por una cuchara, por favor. ¡Zacatenco! Amigo Iván, ¿qué probabilidad hay? 2. ¿Qué? ¿Qué probabilidad hay de que te avientes un shot de Valentina así, en cuchara así? Mocos. Güey, esa salsa no pica. Oye, haz para el video. Ah, man. Perdón. Sí, perdón. No. Este, no, güey, no mames, no. No como picante, no mames. No, güey, no. 1, 2, 3, 2. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! A ver, Andas en el I. Agarra la cuchara. A ver, así como estás. Hágale. Eso, eso. No mames, güey. Está muy picante, güey. Chale, ya usamos todo. ¿No que no? No pica nada, güey. A ver, entonces. Hazlo tú. Bueno, voy a aventar un shot. Ahí vamos. Llena. Más. Ya, sí, bro. Me va a dar una gastritis increíble. Yo no soy acostumbrado a comer picante, ¿eh? 1, 2. Ay, qué asco, bro. No mames, qué pedo. Ok, listo. Reto superado, hermano. Hagamos esto rápido, porque ustedes se van a la mitad del video sin ni ver lo que va a pasar. Yo tengo aquí ubicado, ya tenemos la lista, ¿no? Marco, Jimena, Mariana. ¿Qué tienes en la cabeza, bro? ¿Por qué te sales? Pendejo, no le dije. ¿Por qué te sales en la mitad del video, bro? ¿Qué te pasa? ¿Vos qué tenés, pedazo de persona maleducada? Tu madre debe estar muy, muy, muy molesta contigo, bro. Vamos a usar esta caja que lo compramos en Home Depot. Aquí está, esta es la cajita que compramos en Home Depot. ¿Dónde lo compramos, Iván? Home Depot. ¿Dónde? Home Depot. Ahí como el árabe, ¿no? Home Depot. Como Allahu Akbar. Home Depot. Habibi. Vamos a abrir y vamos a mezclar. Ni siquiera contamos cuántas papas había. Aquí vamos por la otra, la siguiente. Entonces ahí andamos mezclando papas, hermano. Sí. No les dijimos que compramos tajín clásico, clasicón y salsa Valentina. Digo, hay gente que le pone Maggi, le pone un montón de cosas y limón y todo el rollo. Le ponemos limón, eso sí. Pues a mí no me gusta el Maggi, la verdad, y las papas. Uy, estas son mis favoritas, bro. Las Cheetos torciditos. Uy, esas también son buenas, pero son re picantes, hermano. ¡Oh! Se ve en el color, se ve. Runners. Se me está haciendo la boca agua. No, agua la boca. O sea, amigo, ¿no entiendes el nivel de satisfacción que tengo en esos momentos? Uy, mira, unos Takis original. Son buenos también, ¿eh? No es porque yo he hecho una campaña con Takis de Volcano. Independientemente de eso, son muy buenos. O sea, me hizo muy feliz hacer esa campaña con Takis. Mira, ninguno de los dos puede probar nada hasta el momento. Hasta mezclar todo y echarle todas las salsas. Esto no era parte del trato. Y mira, no soy... ¡Ey! Personalmente, voy a decir algo que probablemente mucha gente se va a molestar. Contigo que te acerques, no me refiero es a... Es para que vean que no tienes lentes. Ey. Ah. No soy tan fan de las moradas, bro. El Pepe. Les decía, yo no soy tan fan de estas, pero pues la compramos, digo, no hay rollo. Estas nunca las había probado. Toreada, sabor chile habanero. Se me está haciendo agua a la boca. Estas tampoco las había probado en mi vida. Gané algo, bro, dice, felicidades. Nunca en mi vida he ganado algo yo, nada en mi vida, bro. Felicidades, ganaste un producto gratis. Excelente, ahí, vamos al Oxxo, cancela el video. Bueno. Unos Takis fuego normales, clásicos. Estos son los chidos. Estas son mis favoritas, las jalapeño, ¿cómo no? ¿Cómo de que no? Esta es la que nunca he probado, las guapas. Las papas guapas. Ojalá me hubiera tocado una papa guapa en mi vida. Adobadas. Este tampoco las aprobé en mi vida. Las chips normalonas, ¿no? Porque no podían faltar las amarillitas, las normalitas. Estas Sabritas Flaming Hot, nunca... ¿Habían Sabritas Flaming Hot? Nunca había... ¡Bro! ¡Bro! ¡No manches! Ok. Chitos bolitas.
Marica, huevón, una chimba paila parse bixoto amadorat. 2000 años más tarde. Haslem, Libardo y Sasa. 6 horas después. Nine. Ah, ese no es, ese no es. Privé. Oh, se ve re bueno, boludo. Chetos Nacho. Está Chetos Nacho. Excelente, bro. Na. Uy, marica. Huevón. Mira, Doritos Extra Flaming Hot. No hay ni madre aquí. Ahorita se ve raro, pero lo vamos a mezclar. No crean que se va a quedar así. Estas son chipotles. Sabor chipotle y queso. ¡Ush! Nunca había... ¿Por qué nunca había probado estas papas, bro? Chetos Puffs. Nunca había probado estas papas en toda mi vida mexicana. Toda mi experiencia en este país ajeno. ¡Uy, papatinas! Estas sí son buenas. ¡Eso! Un paquetaxo de quexo. Las clásicas, las que no pican, las limón. Estas son buenas también. Son buenas. Churrumais con limoncito. Bro, no he comido nada. Voy a comer todo esto. Me va a dar algo. ¡Tengo miedo! Doritos pizzerolas. Ya está, eso es todo. Pudimos apreciar en esos instantes, amigo Iván, la basura que se acaba de hacer. Ve. Bro, mira todas estas papas que ocupamos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. 28 bolsas de papas son las que hemos ocupado para llenar este envase, bro. Y marica, se ve re bueno, boludo. Voy a usar mis manos para mezclar todo, a ver. Vamos a hacerle así. Se ve muy bueno, hermano. Ya se está empezando a ver desordenado. Ya está, ¿no? ¡Eso! ¡Dale! ¡Chorro! Bien pensado, Woody. A huevo, a huevo. Ya estás, papá. Entonces, vamos a echarle, a proceder a echarle la famosísima, grandiosa, suculenta Valentina. No conseguimos de la negra. No había. El Oxxo ya está un poco desabastecido, así se dice. Desabastecido. Entonces, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Pues, amigos, tenemos que improvisar la marcha. Y vamos a proceder a echar esto. Eso, échale sin miedo, papá. Sin miedo al éxito, papi. Es sin miedo al éxito, papi. Entonces, ahí va. Sí, abajito. Ah, la bro, se me está haciendo agua en la boca. No manches. Se ve bien rico, güey. Bueno, no tenemos limones al parecer. Pensé que tenía, pero se echaron a perder por esperar tanto a este video. Pero bueno, le seguimos echando aquí, no hay pedo. Seguimos echando, bro. Volare, cantare. Tiru, dari, tu, tiru. Are la azul. Eso, mueve esa papa. Ahí en tu casa, mueve esa papa. Sí, muévela, mueve esa papa. Que nadie te diga que no puedes mover esa papa. Tú muévela. Excelente, ahora vamos por el tajín. Eso. Ay. Échale. Échale. Más. ¡Eso! A ver. Ya hasta se me están cayendo los mocos, hermano. Otra sacudida más y ya. Listo, ya. ¡Se logró, hermano! ¡Se logró, mamá! ¡Lo estamos logrando, mami! ¡Lo estamos logrando! ¡Tú no te preocupes por este peruano! ¡Lo estamos haciendo! Perdón, me emocioné un poco mi discurso. ¡Mi mamá te va a dar diarrea, Lucho! Vean, aprecien. Graba aquí toda esta sabrosura. Sabor tropical, papá. ¡Cómo no ira! ¡Eso! ¡Se ve rico de embou! ¡Dale! ¡Punto! 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 El tamaño de la caja, o sea, todo esto aquí. Por aquí encimita, todo ira. Bro, a ver. A ver. A ver, ¿este? Sí. A ver, ¿este? A ver. ¡Esto sí! ¡Ay, sí! Ese sí estuvo duro, ¿eh? Oigan, pero una disculpa si no aguanto un poquito el picante, vaya. Soy extranjero. En mi país yo no comía tanto picante, pero ahí le hago. A ver, este. Dios santo. La gente ahorita debe estar. Sí, la boca echa agua. Como diciendo, yo sí me acabo eso. Que quede claro que nos lo vamos a acabar. La boleta. No, bro, te lo juro. Está muy bueno. Es el mejor video que puedo hacer en toda mi vida. Oh, no. Se escucha el cabrón del. Oigan, Vamos a platicar, ¿no? Mucha gente me ha dicho acerca de mi acento, bro. ¿Vos qué opinas tú? Estás ahí en tu casa. Cuando me viste por primera vez este año, las personas que me conocieron este año, ¿de qué país pensaron que era mi acento o yo? Mucha gente me ha dicho que soy colombiano, venezolano, mexicano, mexicano norteño, peruano. Mucha gente dice que no, mi acento no es peruano, pero pues la gente también dice cosas muy locas, bro. Pues no sé, ¿qué podría ser? ¿Qué opinan ustedes de lo que estoy hablando? Esto es muy bueno. Gran video, bro.
Este fue un gran video, amigos. Realmente muchísimas gracias. Porque sin ustedes no hubiera podido comprar esas papas y hacer este video, amigos. Amigos, muchas gracias por el apoyo, de verdad. No crean que lo vamos a desperdiciar, no crean que esto se va a quedar aquí. Vas a hacer un sorteo, güey. Sortea unas papas podridas, ¿no? Ya. No, o sea, sí nos las vamos a acabar. Voy a compartir a mis amigos, a Ali, a Omar, le voy a decir para que coma también. Aquí el Zacatenco también lo va a hacer. Se va a comer esas papitas. Aquí yo también le voy a seguir dándolo. Lo que dura el día, yo le voy a seguir comiendo a este pedo. No creas que te vas a salvar de mí, papá. Entonces, oigan, muchas gracias por ver este video. Este peruano loco ya se tiene que despedir. Ya hicimos este experimento, vaya, mezclar 100 papas. Quiero que pongan en los comentarios qué otra mezcla podría ser. Se me ocurre mezclar sopas, ramens, ush, marica, todos los tipos de maruchan. Estaría interesante, también con un chingo de Valentina. Estaría muy bueno. Uy, ya se me antojó una sopadita ramen, bro. Interesante, amigo, interesante. Dejen en los comentarios qué les gustaría que hiciéramos, qué otra mezcla podría ser. Boludo, aquí está apareciendo mi cuenta de Instagram para que me vayan a seguir. Por allá les voy a estar preguntando qué ingredientes les gustaría que hiciéramos para mezclar. También videos de cocina para que me dejen opciones, preguntas, sorteos, promociones. No, no sorteo nada, pero pues, igual me pueden seguir por ahí. TikTok también, ya vamos a llegar a los 4 millones. Excelente, vamos para esas. Y me saludas a tu madre, sí, le das un beso en la nalga. Pues ya, ¿qué te parece, amigo Iván, si para esta despedida te metes en las papas? Nos vamos, nos despedimos. El día de hoy nos vamos de una manera muy inusual. Nos fuimos. Nos fuimos, estamos activos, papi, activado. Brr. Brr. Bebecita, nos vemos, gracias por entrar a este video. Nos vemos la próxima semana con tu hermana. Si me cuidan, bye. Baile de la lluvia con las papas. Va a ser muy cagado. Eso. Cámara, Iván, bótalo. No es cierto, no es cierto.